El 27 de octubre de 1934, en el Instituto Pedagógico Nacional, se creó el primer jardín infantil público en Colombia con la implementación del método pedagógico de María Montessori y los fundamentos educativos de la misión alemana, que eran formar a los niños en las disciplinas de música, educación física y arte, pero sobre todo que los aprendizajes se dieran a través de la exploración del mundo que los rodeaba. Estos pilares aún son fundamentales en el trabajo que se realiza con los niños del preescolar del Instituto Pedagógico Nacional. Profesor Neri, dime, ¿cómo es ahora el preescolar? Preescolar es un mundo lleno de posibilidades para los niños como tú. Tienen muchas posibilidades donde aprender cosas, divertirse, en estar felices. Nosotros trabajamos sobre las dimensiones establecidas por el Ministerio de Educación, pero como los niños de preescolar tienen la fortuna de poder contar con maestros de diferentes disciplinas, pensamos en la construcción de una malla curricular que permitiera la integración de las disciplinas desde los proyectos de aula y que le permitiera a los profesores a cada uno de cada disciplina trabajar las dimensiones establecidas. Entonces creamos 5 desarrollos y cada desarrollo está permeado por esas dimensiones. Desde esos 5 desarrollos se hace un trabajo en equipo con todos los docentes que participan en el trabajo con los niños. ¿Y en qué se concentra el preescolar? En trabajar y potenciar los desarrollos de los niños, en las habilidades que puedan construir desde la música, el arte, la educación física, la literatura, el juego. El juego es un elemento fundamental para nosotros. Los proyectos de aula son importantes porque son una estrategia pedagógica de construcción colectiva en pro de los contenidos de los niños, de ahondar en diferentes temas de acuerdo a intereses, necesidades. Esto hace que el conocimiento del niño se profundice, se haga más certero. Hola, profe. Muy buenos días, Nico, ¿cómo estás? Cuéntame. Quisiera saber qué significan estos dibujos. Bueno, mi amor, resulta que acá estamos trabajando el proyecto de aula Viajando Ando. Y los niños hicieron los dibujos de qué creen que pueden encontrar el día que tengan su salida pedagógica y qué creen que pueden encontrar en los diferentes viajes que ellos van a realizar. Y por eso hicieron todos estos lindos dibujos. Y quisiera saber cuáles son esas preguntas de aquí. Las preguntas, tú sabes que son fundamentales cuando empezamos a construir el proyecto. Sí. Así como tú también has construido proyectos con tus compañeritos, acá también. Y entonces acá se registran las preguntas que son importantes, las que los niños realizan, donde se observan cuáles intereses tienen nuestros nenes. Hoy estamos realizando una actividad que tiene que ver con el proyecto de aula que va en torno al juego. Entonces estamos explorando diferentes juegos para ir construyendo el proyecto. Hablamos de muchos juegos y quedamos en que cada semana íbamos a traer un juego diferente
para mirar a ver cómo se juega. Entonces, hoy... Hoy les traje el juego del dominó. ¿Quiénes han jugado dominó? ¡Yo! Todos toditos han jugado. ¡Listo! Una pregunta, ¿por qué en el preescolar del IPN hay tantos profesores? Bueno, pues es porque hay una importancia en que los niños puedan tener un acercamiento a diferentes áreas, a diferentes áreas del conocimiento, y esto hace que se enriquezca mucho la experiencia de los niños. Tenemos profesor de música, profesor de educación física, de tecnología, de inglés, de teatro, de artes, y cada uno tiene su especialidad y les brinda a los niños la posibilidad de acercarse de primera mano a esas especialidades. ¿Qué es lo que más te gusta de los niños del pedagógico? Es que son muy expresivos, les encanta cantar, les encanta divertirse, les encantan casi todas las clases, los niños son muy felices acá. También el espacio les da esa oportunidad que puedan expresarse, imaginar, crear. Lo que hacemos es apoyar cada una de las actividades que tienen ellos en la clase normal, en su salón normal. Tienen el espacio de la sala de informática, tienen el espacio del taller de tecnología, que es también donde se realizan otro tipo de procesos. Porque puedes hacer lo que quieras. ¡Increíble! Porque nos gusta a todos. Porque entramos al mundo, porque entra el mundo paralelo. Esto parece un misterio, porque todavía no sabemos qué hacer con ese cuadrado. Porque es muy chévere estar en los computadores. Los niños de preescolar tienen en el Instituto Pedagógico Nacional clase de educación física todos los días. Para nosotros esto es muy importante porque siempre, todos desde que nacemos, aprendemos por medio del movimiento. El movimiento es una base importante para el desarrollo de todos los otros conocimientos. La educación física, porque tiene diferentes actividades. Hacer equilibrio. En nuestra clase manejamos distintas estrategias. Esta, por ejemplo, se llama circuitos motores, en donde los niños desarrollan distintas habilidades motrices como saltar, hacer equilibrio, reptar, escalar, saltar de distintas maneras, hacer coordinación general. Entonces, esto, además de otras clases en donde desarrollamos la expresión corporal, el desarrollo rítmico y otro tipo de habilidades básicas de manera individual, es lo que en conjunto apoya el desarrollo psicomotriz en la parte de motricidad gruesa para el mejor desarrollo de todas las otras aprendizajes. Sobre el horizonte, muchos enanitos juegan en el bosque. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Gracias por visitarnos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde ¿En la clase? Estamos? ¿Dónde estamos? Mira, después de que estuvimos tocando los instrumentos, yo todo este año hemos tocado instrumentos, pero en este momento ya conocemos todos estos y los estamos reconociendo. Vamos a hacer una lotería auditiva que la tengo allí. La lotería auditiva significa que suena un instrumento que está en este cartón y el niño que escucha muy bien, levanta callado, no puede hablar, levanta la mano y pasa y tapa el instrumento que está en el cartón. ¿Listo? De esta clase, nosotros en esta clase de artes plásticas experimentamos a través del manejo de materiales,
jugamos con la figura, con las imágenes. Digamos que no lo llamamos como un beneficio pedagógico, es un proceso de exploración y la posibilidad de ellos encontrar un tipo de lenguaje diferente al lenguaje verbal, de expresar sus sentimientos, sus emociones, sus intereses, y pues sus experiencias en general, porque pues ellos a través del dibujo, de la imagen, nos están reflejando sus experiencias. Los rincones de trabajo o espacios enriquecidos, como los llamamos acá en el IPN, son muy importantes porque le brindan al niño la posibilidad de tener diferentes experiencias, desde lo científico, desde lo artístico, desde lo literario. Ellos pueden explorar esos espacios que como maestras asignamos con un material que tiene una intención propia para desarrollar algún pensamiento del niño. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Nicolás, ¿cómo estás tú? Este espacio es un espacio escolar que preparamos para los niños divertirse, integrarse y socializar entre ellos. Ah, ¿en este momento los niños qué están haciendo? En este momento los niños están en un juego simbólico, en un juego de roles. Como puedes ver por acá, están jugando a la familia, por allí están jugando a los personajes de cuento y ellos asumen una identidad con la que crecen en valores y pueden relacionarse con sus amigos. ¿Por qué somos princesas? Porque ser princesa es muy divertido. Este es un espacio donde exploramos materiales, experimentamos, compartimos y lo más importante, aprendemos a vivir en comunidad. Estábamos leyendo este cuento, estábamos mirando qué hace la abuelita, así como los nenes tienen sus abuelitas, me estaban compartiendo esas historias. Entonces están como leyendo historias para aprender. Sí, mi amor, estamos leyendo historias porque acá a los nenes de Jardín 1 les gusta mucho leer los cuentos, donde conocen nuevo vocabulario, conocen nuevas historias, asimismo les ayuda a enriquecer su lenguaje, su fluidez verbal. Es que ellos tienen acá su rincón del cuento y ellos en el momento que pues tenemos la hora del cuento, ellos pueden ir, pueden escoger el cuento que ellos quieran, ellos lo escogen, lo pueden compartir con sus otros amigos y acá encuentran muchas historias divertidas que les ayudan a su creatividad e imaginación. Hola, Nicolás. Bienvenido. ¿En qué salón estamos y qué actividad están haciendo? ¿Alguien le quiere contar en qué lugar estamos? Sí, en la biblioteca. Ok. Estamos en la biblioteca, Nicolás, y resulta que cuando nosotros venimos a la biblioteca, los niños de preescolar cuando vienen a la biblioteca, vienen porque tenemos este espacio para que los niños disfruten. Mira, todos estos cuentos lindos, pero adicional que ellos puedan, además de disfrutar los cuentos, puedan vivir esos cuentos. Una pregunta, profe, ¿qué hacen los niños fuera del aula? Bueno, fuera del aula, en el colegio se realizan diversas actividades de exploración, los niños juegan en la arena, en la granja, en el parque, en el bosque que hay, también van a los gimnasios que hay para educación física para desarrollar diferentes actividades corporales. Lo más importante para ellos en este espacio es el parque porque les permite mucho movimiento físico, habilidades como trepar, correr, subir, bajar, compartir con los otros chicos dentro de espacios abiertos. Es la posibilidad que ellos tienen para explorar, para coger diferentes elementos que hacen que
los niños evidencien que son totalmente concretos y que ellos requieren de la experiencia con espacios externos para tener desarrollo de habilidades, desarrollo del lenguaje, desarrollo del pensamiento a través de toda esa parte concreta y de esa exploración que les da experiencia de vida a los niños. Antonia, ¿cómo se llama el señor de la granja? ¿Juan Carlos? ¡Juan Carlos! Él nos enseña a plantar una papa, por ejemplo. Un día nosotros con la teacher hicimos plantar una papa. Pues todo me gusta, pero lo que más me gusta es plantar. Porque los niños en un espacio abierto se relacionan de una manera diferente, aprenden a compartir el espacio, aprenden a solucionar conflictos, a llegar a acuerdos, por ejemplo, para usar el balancín, turnarse para el columpio porque no hay uno para cada niño. Entonces, ese contexto ayuda a que ellos compartan, a que solucionen conflictos y a que desarrollen como esa parte de la tolerancia y las buenas relaciones. Eso también ayuda en el proceso de formación de los niños. Porque es la salida pedagógica, es muy chévere. Las salidas pedagógicas son importantes en el nivel de preescolar porque nos enriquecen todo el proyecto pedagógico que tenemos en nuestra institución. Los niños se acercan con experiencias y vivencias significativas, nos ayudan en el trabajo interdisciplinar que tenemos con todas las disciplinas que aportan conocimiento de manos de expertos. Juguetitos. Me enseñan cosas nuevas. Hacemos tareas, jugamos con juguetes y vamos a la zona de play. Y también las figuras geométricas. Hola, profe. Hola, Nicolás, qué rico volverte a ver. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo fue tu experiencia de profesora? Tuve un crecimiento a nivel tanto profesional como personal por el trabajo en equipo con los compañeros, por todas las posibilidades también que la universidad nos da de superarnos, de estar actualizándonos, de innovar, de asistir a diferentes talleres, congresos, porque trabajar con ustedes hay que estar uno siempre actualizándose. Profe, ¿en qué se diferencia el preescolar de todos los colegios? Que trabajamos siempre a través de los proyectos, ¿sí? Partimos del interés de lo que a ustedes les gusta para trabajar estos proyectos y trabajamos de la mano de las otras disciplinas. Entonces, el equipo es muy grande y todos trabajamos por el bien de nuestros chiquitos, ¿cierto? Nuestras actividades son integradoras, nuestras actividades, tenemos la interdisciplinaridad donde todos trabajamos y tenemos los espacios, los profesores tienen esos espacios para planear y trabajar a partir del interés y la motivación y el juego de los niños. ¿Qué es lo que más te sorprendió el pedagógico? O sea, ¿qué es lo que más te gusta el pedagógico? Mira, que esto es una familia, todos trabajamos en pro y con una responsabilidad por nuestros estudiantes, por dar lo mejor de nosotros para los niños. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, Nicolás, ¿y tú cómo estás? Bien, te quisiera preguntar que ¿cómo se unen y cómo es posible que se unen la escuela maternal, el IPN y la universidad? Uy, Nicolás, qué pregunta. Bueno, Nicolás, nosotros tenemos una posibilidad acá en el colegio y es que tenemos varios niños de la escuela maternal que son niños que tienen alrededor de 2, 3, 4 años y cuando ya cumplen los 4 años tienen la posibilidad de ingresar acá a nuestro colegio.
y trabajar con todas las maestras como tú has trabajado en grado jardín, ves todas las materias que has venido abordando, tienes las posibilidades de los proyectos pedagógicos, de teatro, de música. Entonces, esa ha sido una manera con la cual hemos venido trabajando con la universidad y la escuela maternal. Quiere decir que los niños y las niñas que están en el grupo de 3 a 4 años ingresan directamente al Instituto Pedagógico Nacional, encontrándose con una propuesta abierta, gozando de un gran espacio y un gran profesionalismo en sus maestros y maestras, y allí los niños encuentran un hábitat diferente a la escuela maternal. Hola, profe. Hola, Nicolás. ¿Me pudieras contar un poco del colegio del IPN y la Universidad Pedagógica? ¿Hay algo como que los pongan en mismas condiciones o algo así? Bueno, Nicolás, la pregunta está muy interesante porque te voy a contar que la relación o lo que nos une a la Universidad Pedagógica y al colegio es precisamente que este colegio es el centro de prácticas de la Universidad Pedagógica. Este espacio de práctica para mí me ha brindado muchas posibilidades. Tengo la fortuna de tener el espacio del colegio de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo creo que es una oportunidad que todas las estudiantes deberíamos tener porque es un espacio que a uno le brinda otras experiencias. Hacer práctica aquí en este colegio significa que las maestras tienen la oportunidad de conocer desde la realidad qué se enseña en educación infantil, para qué se enseña y cómo se enseña en educación infantil. Una de mis mejores prácticas y de mis mejores posibilidades durante todo mi trayecto universitario ha sido estar en el IPN por sus maestras, por los espacios, por el aprendizaje que uno lleva, por la experiencia realmente es enriquecida, por todas las posibilidades que hay, me siento súper afortunada. Las estudiantes, las maestras en formación, vienen aquí a hacerse preguntas sobre la infancia del Instituto Pedagógico Nacional y sobre lo que significa ser maestro para los niños y niñas más pequeños. Yo me siento muy feliz porque me he formado en esta institución, no solo como maestra de la licenciatura en educación infantil, sino también que me estoy formando como mujer y como ser humano. He aprendido mucho, he comprendido que no hay solo una infancia, sino que hay múltiples infancias y que se puede lograr un trabajo cooperativo entre las maestras, de las cuales aprendemos mucho todos los días, y pues con el trabajo que nosotras traemos acá. Y el Instituto Pedagógico Nacional es un referente en el país para eso. Está cumpliendo además 85 años, es porque tiene muchos, muchos años en esto de formar maestros, pero también de estar con la infancia del país. Profesor Mauricio, ¿por qué razón construyeron este colegio? Bueno, este colegio lo construyeron en 1927, dándole un poco respuesta a las necesidades educativas del país en su momento, a partir de los trabajos que se lograron con la misión alemana y la importancia de empezar a formar profesores, de formar personas que pudieran contribuirle al desarrollo educativo del país. Una misión que se vio reflejada en que hace cerca de 60 años el colegio le diera origen a la Universidad Pedagógica y que hoy en la sección de educación preescolar esté cumpliendo 85 años y que hace 50 años se haya generado la sección de educación preescolar, que se siga fortaleciendo algunos programas como la educación especial en el colegio, la educación en formación de adultos. Todo eso hace que el colegio responda a las expectativas que seguramente había hace 92 años cuando crearon el colegio. Reconocemos en el equipo de preescolar, en el equipo de profesores de preescolar, una de las fortalezas del colegio, las profesores que asumen el nivel de preescolar han desarrollado proyectos integrados que tienen que ver con el proyecto educativo del colegio y que han surgido de los proyectos de aula que por varios años han desarrollado con los estudiantes.
a todos los televidentes y este programa termina aquí.